etortzea gaitik. E, lehen da bizi aurkespen txiki bat egitea, bueno, dakizuen bezala ni itzi bere bai barriaga naiz, ehatze bildu daltaldeko bosera mailea, eta bera txabilan da bidea ehatze bilduko kidea baita ere, eta bueno, ba, gurekin gaur orkestuko ditugun jardunaldi prestaketa lanetan ehibilitako kidea. Eh, como decía, bueno, yo, bueno, ya me conocéis, yo, Aitxe y Barriaga, portavoz de, del Grupo Municipal y aquí a mi derecha está Xavi Landavidea, eh, compañero de H. Bildu y que ha participado en las jornadas que precisamente hoy pasamos a presentaros. ¿no? Y es que hoy, eh, bueno, y en, en relación a estas jornadas, lo que presentamos es una parada más en el proceso de cambio que desde Euskal de Bildu hemos iniciado de un tiempo a esta parte. Creemos que cada día se hace más evidente que tras 35 años ininterrumpidos de gobiernos del PNV, ese cambio en Bilbao es más necesario que nunca. En estos cuatro años que nuestro grupo municipal está aquí en el ayuntamiento, creemos que ha quedado en evidencia que ese modelo al que se aferra el PNV es un modelo no solo caduco, sino también agotado. El PNV ha construido de manera consciente un Bilbao de dos velocidades, eh, donde la brecha entre el centro y los barrios cada vez es mayor, y no solo en el ámbito urbanístico, sino también en el ámbito social. Y por mucho que trate de ocultarlo mediante una hábil utilización de la propaganda y de los medios públicos, Vivimos en una ciudad donde el clientelismo, el enchufismo y los pelotazos urbanísticos están a la orden del día. ¿no? El cambio, este último cambio, eh, a través de mentiras y engaños del plan general para abrir la gran vía al establecimiento de grandes superficies comerciales en detrimento del pequeño comercio ha sido la gota que ha colmado el vaso, la gota que ha colmado el vaso de una lista, una larga lista, el enésimo ejemplo de como decía, esa ciudad hecha a la medida de los amigos y de las grandes empresas vinculadas al PNV. Porque este enésimo ejemplo viene a suceder, como sabéis, al pelotazo urbanístico de la construcción de la torre de Iberdrola, al ejemplo del amianto fraudulento de la calle Gardoqui, a la legalización de un fraude ya consumado, como es la recalificación de las viviendas de Artasamina, o recientemente también el intento de regalar eh, la plaza del BBVA. ...a una grande cadena comercial. Actuaciones, todas ellas llevadas a cabo con el PNV... ...con una mayoría absoluta, pero con el inequívoco apoyo... ...del Partido Popular y del Partido Socialista. Formación, esta última, que ahora, sorpresivamente para nosotras... ...desde luego, se presenta como adaliz del cambio... ...cuando se ha caracterizado, precisamente, a lo largo de estos cuatro años... Por eh, da, prestar sus votos al PNV con esa mayoría absoluta en la mayoría de los temas que se han llevado a debate en el Pleno Municipal. ¿no? Y, por lo tanto, eh, no entendemos por qué se plantea como cambio de nada. En resumen, y no nos cansaremos de repetirlo, creemos que nos encontramos ante una forma de gobernar por parte del PNV, que poco o nada se diferencia del Partido Popular, de la manera de gobernar del Partido Popular en cualquier ciudad del Estado español. Y, eh, a pesar de ello, afortunadamente, eh, lo que tenemos que poner sobre la mesa es que parte de la ciudadanía de Bilbao, una gran parte de la ciudadanía de Bilbao, está planteando que basta ya. Y en esa zona de esa gente que está planteando que va allá es donde se sitúa Euskal Herria Bildu, donde ha estado desde el inicio de esta legislatura, con las personas y con los sectores que demandan cambios profundos y nuevas formas de hacer política. Estamos convencidas que en esta ciudad somos mayoría las que deseamos que la política caduca y vieja... Eh, que solo mira por los, por los intereses de una minoría, pase a mejor vida y eh, que se convierta a algo del pasado. ¿no? Nuestro principal reto, por lo tanto, es dar vuelco a la situación actual, hacer realidad esos deseos mayoritarios de cambio que creemos que existen en Bilbo, con la aportación y la ilusión de todas y cada una de las personas que quieran participar. Con nosotras y nosotros. Y a eso responde la jornada abierta que hemos organizado para el próximo 24 de enero y que pasa a explicaros con más detenimiento, Xavi. Es precisamente por los motivos indicados por Raichiber que el año pasado iniciamos el proceso participativo con objetivo de realizar un diagnóstico contemporáneo de la ciudad. Fruto de aquella labor colectiva que reunió a 200 personas. Con opiniones, tanto opiniones cualificadas como personas interesadas, obtuvimos la fotografía de la ciudad eh, área por área. Como recordaréis, complementamos aquel diagnóstico en las jornadas abiertas a toda la ciudadanía eh, que realizamos en marzo y ya en noviembre anunciamos que lo colgaríamos en la red, en nuestra web bilbo.ehbildu.eus, junto con un cuestionario para ir recabando la opinión ciudadana. Después de haber recibido numerosas aportaciones, anunciamos ahora que el próximo 24 de enero, es decir, este sábado, realizaremos una jornada abierta en el mercado del ensanche para ponderar las propuestas trabajadas entre todas y todos y consensuar así las líneas maestras de actuación, es decir, la hoja de ruta de Euskal Herria Bildu para los próximos años, mucho más allá del programa electoral. La jornada de trabajo arrancará a las 11 de la mañana y está previsto que finalice sobre la una y media. No es necesario inscribirse con anterioridad y bastará con acudir allí minutos antes. Los 11 campos a trabajar los hemos subdividido en tres grandes bloques: ciudad que priorice a las personas, con los bloques de empleo, fiscalidad, políticas sociales y derecho a la vivienda, ciudad sostenible, con los bloques de urbanismo, movilidad y medio ambiente, y ciudad inclusiva enraizada en su cultura. Euskara, personas migrantes, política feminista y gobierno de la ciudadanía. Allí trabajaremos en grupos pequeños, eh, intentando facilitar la participación activa de todas las personas que allí nos reuniremos, puesto que consideramos que es de vital importancia el empoderamiento de la ciudadanía, que sea la propia población bilbaína quien tome la palabra y decida no solo el futuro, sino también el presente de la ciudad. Por tanto, además de ciudadanas y ciudadanos que participarán a nivel personal, Hemos invitado también a diversas asociaciones y agentes sociales de Bilbao con las que estamos trabajando el diagnóstico elaborado con el fin de recoger sus análisis y propuestas. En la tarea de hacer ciudad desde abajo arriba y desde, y desde los barrios al centro, queremos destacar que está siendo significativa la labor de los grupos de trabajo de Euskal Herria Bildu en 15 barrios de la ciudad. Bueno, como decía, eh, las aportaciones han sido tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, la mayoría de las aportaciones se han centrado en pequeñas cuestiones de los barrios y a nivel colectivo o como asociaciones han sido más de carácter general. El sábado lo que vamos a hacer es hacer un listado de las distintas aportaciones que se han hecho, tanto a nivel individual y a nivel colectivo, y lo que vamos a hacer es priorizarlas. ¿no? Eh, a nivel individual, evidentemente, la gente lo que hace referencia es a lo que tiene eh, alrededor suyo, su calle, su plaza, pero bueno, eh, por eso es de vital importancia la participación de colectivos que visualizan la ciudad desde un prisma más amplio. ¿no? Eh, y como decía, bueno, son numerosísimas, nos centraremos en unas cuantas y eh, tendremos que priorizar de todas aquellas recibidas. De todas formas igual por mencionar alguna más transversal, lo que más se, re, se repite aparece una y otra vez la idea de la, eh, de la desproporción entre el centro y, y la periferia de, de la ciudad. Es decir, en los barrios sí se recoge esa sensación de que todo tiende a centrarse, a concentrarse en el núcleo y que los barrios eh, bueno pues quedan descolgados en, a muchos niveles, ¿no? A nivel de movilidad, a nivel de programación cultural, a nivel de, de en fin, de muchas cosas, ¿no? que también esos datos concuerdan con las encuestas que se hacen por parte del ayuntamiento, donde eh, año tras año lo que es, eh, queda en evidencia es que esa brecha, que ya desde hace años se está visualizando, lejos de disminuir, está aumentando. ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en ese sentido va en concordancia con los datos que se nos presentan año tras año en el ayuntamiento. Esa percepción es muy generalizada y no se está atajando por parte del ayuntamiento. Bueno, porque está claro que los barrios no son una prioridad para este ayuntamiento. Lo hemos visto, ha centrado eh, todos sus esfuerzos y todos sus presupuestos a lo largo de los últimos años en el centro de la ciudad, y las necesidades de las personas que vivimos en los barrios, que somos la gran mayoría, quedan en un segundo plano. Los intereses del PNV están claro que es eh, beneficiar a sus amigos y, sobre todo, al centro de la ciudad, y el resto quedamos al margen.